gente, bienvenidos a mi canal. Es Ángela. Voy a hacer velas. Lo que voy a usar es de esta cera que se llama IGI 6006, parafina y soya. Están mezcladas. Tiene 70% soya y 30% parafina. Entonces viene en un bloque así grande, es un poquito grasosa, la voy a cortar y ya les mostraré cómo lo voy a hacer paso por paso. Ya regreso. Voy a usar guantes porque esta es una cera bastante grasosa. Yo voy a cortar cubitos pequeños y los voy a colocar acá en este recipiente que es el que voy a usar para derretir la cera. Y lo tengo con plástico porque cada vez que hago velas, entonces lo limpio muy bien y lo cubro con plástico para que no le vaya a caer polvo y siempre estén completamente limpios. Voy a usar 2 libras de esta de wax. Y uso esta cuchilla que es para cortar también jabones. Saben ustedes si me siguen que pues también hago jabones. Y así es fácil de hacerlo. Vean, cubitos muy pequeños. Voy a usar la báscula y vamos a pesar 2 libras. Voy a usar agua en este sartén para poder colocar esta cera, derretirla al baño de María. Ya voy a colocar en la estufa, ya regreso. Para este también usé el grande de madera. Ya tengo acá la cera que está lista. Y la voy a dejar que se enfríe en esta rejilla, que es especial porque el aire va por debajo y hace que la cera se enfríe más rápido y más uniformemente. La temperatura de esta cera ahorita está en 180 grados Fahrenheit, pero que equivale a 82 grados centígrados. Voy a colocarles color y esta es de magenta y es de líquido. Una gota por cada libra, acostumbro a echarle. Una gota por cada libra, o acá le vamos a colocar 2. Oops. 1, 2. So 2 drops, 2 gotas. Y la vamos a revolver muy bien. Y nos va a dar un color como vino tinto. Algo así. Voy a medir los aceites esenciales y va a ser 3.2 onzas, que en gramos 3.2 onzas es 90.718 gramos. 90 gramos. Entonces, comenzamos la báscula, la devolvemos en ceros y pesamos la esencia. Para medir las esencias tienes que usar un recipiente de vidrio, de lo contrario se va a romper porque la esencia es bastante fuerte. Y coloqué los aceites esenciales a
170 grados Fahrenheit, en Celsius o centígrados equivale a 76.6 grados centígrados. Y continuamos revolviendo. Esta está lista y la temperatura es 50 grados centígrados. Y así es la temperatura que voy a usar para colocarlos en el recipiente. Espero que este video les haya traído bastante información y si les gustó, califíquenlo y por favor suscríbanse. Nos veremos en el próximo. Bye.